Sí, por favor, venga, nos vamos sentando cada uno a su sitio. Sí, lo sé, sé perfectamente que llego un pelín tarde, pero es que veréis, estaba bastante ocupado con el Clash Royale, digo, estaba bastante ocupado en la reunión con los demás profesores, así que es por eso que me he retrasado un pelín, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar con la clase de hoy, que por lo que tengo aquí apuntado, toca exposición de roleplays, ¿verdad? Vale, ¿habéis hecho todos vuestros roleplays? Sí, madre mía, cuántas manos levantadas veo. Bien, bien, eso significa que estáis participando mucho en clase. Bien, pues estupendo, dejarme preparar el proyector para las presentaciones. Vaya, estas tecnologías siempre parece que fallan. Así que unos golpecitos. Vale, ahora ya parece que lo tenemos todo listo, así que vamos a ir apagando las luces y quiero silencio absoluto mientras vuestros compañeros presentan los roleplays, ¿vale? Dicho esto, después de acabar las presentaciones, haremos un pequeño análisis y os daré las notas que os he puesto, ¿vale? Bien, pues nada, dentro roleplays. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo seré su dentista el día de hoy. Venía por una limpieza dental, ¿verdad? Excelente. Entonces, por favor, recueste su cabeza y abra su boca para poder iniciar. Perfecto. Ahora le aplicaré un poco de anestesia. Solo sentirá un pequeño pinchazo, ¿está bien? Listo. Le costará algo al hablar, pero el efecto se le pasará muy rápido, así que no tiene por qué preocuparse. Ahora aplicaré un medicamento en spray. Esto eliminará las bacterias de su boca. Además, ayudará a remover el sarro más fácilmente. Comenzaré con la limpieza. Vaya, sí tenía bastante sarro, pero ya casi terminamos. Fácilmente. Listo, hemos terminado. Recuerda cepillarte los dientes como mínimo 3 veces al día, además de utilizar hilo dental y una buena pasta dental. Sin más, eso fue todo. Que tengas un excelente día. ¿Venías para qué? Para que te dibuje la cara, vale, perfecto. Pues nada, tú ponte una postura muy cómoda, relajante. Y nada, solo déjame dibujarte la cara, vale, va a ser muy rápido, vale. Perfecto, déjame ahí chequear un poco la perspectiva. Voy a calcular un poco sus pómulos. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, perfecto. Pues nada, voy a empezar, vale. Vale, gira un poco la cabeza para la derecha. Algo natural, claro, sí.
sueño ahora mismo, ¿verdad? Sí. Y supongo que tendrá que ver con el dinero, el amor o el trabajo, ¿no? ¿Cómo que me equivoco? ¿Qué quieres saber? ¿Si tu selección va a ganar este Mundial de 2022? Claro, vale. La verdad que nunca se me habría ocurrido usar la adivinación para algo así, pero vamos a intentarlo. ¿A qué selección apoyas exactamente? Ah, vale. Yo prefiero a Gales, pero la verdad que si tuviese que elegir una segunda, elegiría esa misma. Veamos, déjame buscar mis runas. Aquí están. Verás, la primera runa indica el pasado, y en este caso es Gebo, o la unión. Es decir, tu equipo o selección estuvo muy compenetrado en anteriores mundiales. La siguiente runa indica el presente o la actualidad. En este caso es Percano, que es el crecimiento, la fertilidad, la vida. Es decir, tu equipo está siendo bastante activo y vivaz en este mundial, ¿verdad? He acertado. Y ahora mismo la que nos importa a nosotros es la runa del futuro, que determinará el resultado. Y en este caso es nada más y nada menos que... Vaya, qué sorpresa, Ingud, o la fertilidad. He de decir que esto es un muy buen augurio e indica que tiene muchas posibilidades de ganar el Mundial. Sin embargo, para estar más seguros, voy a proceder a quemar unas hierbas en el fuego para traerle buena suerte a tu selección. Y la verdad que eso es todo. Hasta la próxima. Espero que vuelvas a elegir druidas, Pepe. Bienvenido a la tienda de videojuegos de Anon. ¿Qué desea? El jefe, lo siento, pero el señor Anon es un hombre muy ocupado. Si quiere, yo puedo atenderle. ¿Qué estaría buscando? Ajá, entiendo. Un juego y un mando. Vale. Enseguida le voy mostrando los productos que tenemos. ¿Para qué consola serían los mandos? PS4. Vale. Podemos empezar mostrándole esta sonda aquí. Es un diseño bastante sencillo, pero la verdad que es eficaz. El segundo mano sería este negro, que es el clásico de la consola. ¿Cuál de los dos se queda? Perfecto. Si está buscando un juego estilo shooter, le puedo recomendar el Modern Warfare 1. Ahora que ha salido la segunda entrega, está bajado bastante de precio y lo siguen jugando bastante personas. Yo al menos se lo recomiendo a todo el mundo. Y puedes echarle un vistazo a las imágenes del juego. Se lo lleva. Perfecto. Si compra todos los productos mostrados anteriormente, le damos de regalo esta Nintendo DS. No es una consola muy moderna, pero seguro que le va a encantar. Se la lleva. Compra los demás productos. Perfecto. ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Quién eres? ¿De dónde eres o qué? ¿Y qué vienes a hacer aquí o qué? Pues fíjate que no te voy a dejar pasar. Este barrio le pertenece a Anon, el patrón, mejor conocido como el Máscaras. Ah, ¿quieres ser parte de la banda o qué? No, pues va a estar cañón, porque para ser parte de la banda tienes que pelear como la banda, como el patrón, el Anon nos enseñó. Mira, te voy a enseñar unos golpes para que sepas cómo defender la plaza. El barrio se defiende, loco. A ver, empiezas con tu puño cerrado, el izquierdo, directamente así. Y luego sigues con el derecho, así, no haces tanto esfuerzo. Sí, me voy.
voy de aquí. Más vale aquí corrió que aquí quedó patitas pa' que las quiero. Hola, 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 hola. Vamos a hacer un test en menos de un minuto. Primero, la vista. ¿Lo ves? Arriba, abajo. Perfecto. Avísame cuando se te sale el campo de visión. Perfecto, muy bien. Ahora, del gusto. Abrí, abrí. ¿Qué gusto tiene? Perfecto. Bien, 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 bien. Ahora, cerra los ojos y decime en qué oreja te estoy haciendo sonido. No me abres los ojos, no me abres los ojos. Perfecto. Ahora, del gusto, abrí la boca. Perfecto. Ahora, del olor. Voy a tirarme en la mano y me vas a decir qué olor tiene. Perfecto, perfecto. Muy bien. La verdad, aprobadísimo. ¿Vienes tú a tener tú los nervios? ¿En qué te puedo ayudar? Sí. Permíteme un segundo y te traigo lo que me pediste. ¿Ese es el gorrito que me pediste? Es muy muy suave su material. Es de muy buena calidad. Permíteme un segundo. Aquí tiene su compra. Ok, muchas gracias por su compra. Hasta luego. La verdad es que no sé por dónde empezar. Me he quedado ojiplático, literalmente, porque han sido unos roleplays increíbles. De verdad que tenéis muchísimo talento. Y yo casi que solo me quedo dormido viendo esta presentación, ¿vale? O sea, han sido increíbles. Y de verdad que me gustaría deciros que tenéis mucho, mucho talento. Dicho esto, vamos a proceder con las notas. Vale, tenéis todos un 10, menos Joel, que tiene un 0, ¿vale? Eso sería todo. Así que nada, nos vemos en la próxima clase.